Can you see my face, wow? Estamos aquí en la Isla de la Maravilla, República Dominicana, y tenemos, en este video vamos a tener a dos invitadas. Taco de Salco. They got the salt. No. Today we are going to do a video to test our knowledge of Dominican slang and Dominican culture. We're going to try to do it all in Spanish, so let's do it. Ok, aquí estamos con las hermanas de Illinois. ¿Cuánto tiempo tú llevas viviendo aquí, Ashley? Yo, 2 años y 6 meses. 2 años y 6 meses. Next. Y Alexi, ¿cuánto tiempo tú llevas aquí en República Dominicana? He estado aquí por 3 semanas. 3 semanas. Entonces, cuéntame un poco sobre ustedes. ¿Por qué ustedes están aquí en Dominicana? Estoy aquí porque quiero aprender más de español y pasar tiempo en una cultura de hispanohablantes y ya, no sé. Entonces, Bruno. Aprender más español y la cola de Bruno y aprender sobre una cultura hispana, Latinoamérica, una cultura latina. Y Ashley, ¿qué tal de Ashley? Y mi primer viaje fue en 2016 y yo quería ser parte de el Ministerio de Dios aquí en la isla. Yo era una misionera por 2 años y ahora estoy enseñando online y me casé con un dominicano y queremos hacer ministerio juntos aquí. Ok. Ok, la primera pregunta es, ¿qué significa caco? Caco es una cabeza. Una cabeza. Ok. ¿Qué significa tato? Sabe, tato. Está bien. Está bien. ¿Qué significa palomo? Palomo como un tonto. Un tonto, ok. Está bien. ¿Qué significa tabaná? Tabaná. Es como... Ok. Ok. Para golpear. Ajá. Una persona. Está bien, está bien. A ver, ¿qué significa cocotazo? ¿Cocotazo? Cocotazo. ¿Mm? Cocotazo. Alguien que vende coco. No. Como... cuando tú hagas a alguien en la cabeza. O sea, como, like, if you're gonna knock someone on the head. Cocotazo. Vamos a ver qué significa platanero. Alguien que vende plátano. Okay. Bacano. Bacano, es como chévere. Ajá. Uh-huh. Ok, ¿qué significa chapeadora? Chapeadora. Una mujer que está buscando dinero. Ah. Ok, mi gente, este es Bruno. Entonces, Ashley, cuéntame, ¿cuál es tu comida favorita aquí? Pastelón. El pastelón. La bandera. ¿Cómo la bandera dominicana? Como arroz con habichuela y pollo o ensalada. Ya. Yeah. Patadón y arroz, patacón. Todo. Dame, ¿cuál es tu comida favorita aquí? Mangú con plátano maduro. ¿Cómo fue la primera vez que tú tuviste que hablar español por necesidad? Cuando yo estaba pagando mis cuentas para mi renta o el norte. Ajá. O Corazón. ¿Cómo tú te sentiste? Y tú, Alexi, ¿cómo te has sentido hablar con alguien en español? Estoy nerviosa. Porque no crees que tengo entiendo mucho del idioma y la gente aquí. Entonces, Bruno quiere decir algo, ok. ¿Qué te quieres? ¿Ya? Ok, ya, toma.
Okay. Oh, veo que a uno le gusta el aguacate también. Ajá. ¿A usted le gusta el aguacate? Okay. Oh, ¿te gusta la bachata? Tú sabes. Muéstrame un poco, párate. No, no, va un poco de bachata. No, Ashley. 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 A toda la mujer. Bruno, you wanna go?